Puerto Rico, Luis Omi Hernández. Y su contrario en esquina roja con luz dorada, un peso de 121 libras. Está invicto en 4 peleas y las 4 las ha ganado por nocaut. De Río Hondo, Mayagüez, Puerto Rico, Ricardo Richie Rodríguez. Estos dos profesionales ya recibieron la inclusión de su esquina. Vamos a hacer la bonita. Choquemos guantes y que Dios les bendiga. Bien, han sido repartidas las instrucciones. Vean ustedes el cara a cara. 3 años más joven, Richie Rodríguez, una libra menos, 5 pulgadas más alto y alcance lleva 6 pulgadas de ventaja. Ambos de postura derecha. Ricardo Richie Rodríguez, el mayagüezano, al lado izquierdo de sus pantallas. Y ese que está es Omi Hernández, que está en pos de su primer triunfo como profesional. Dura prueba para él. No tiene el mejor adversario para lograr esta noche, pero todo es posible. Observen cómo Richie Rodríguez evidencia de inmediato cuando se para frente a su oponente, que es el hombre más alto. Trusa color mostaza. Brillo, mientras que Omi Hernández, el joven de Aguas Buenas, tiene trusa roja con siguiente blanco. Ese que interesante, Richie, que es de Mayagüez, un lugar más lejos a este, que estamos esta noche en Caguas, recibió el respaldo de una gran cantidad de público. Ese mucho que arrastra a una buena legión de seguidores desde Mayagüez, y Omi, que está ahí al lado, es Aguas Buenas, pues casi no se escuchó la gente. Vamos a dar una observación antes que empecemos, pues, a hablar un poco más de la pelea. Omi, pues, tal vez nunca ha ganado, pero tampoco nunca ha sido noqueado. Yo creo que este muchacho tampoco es un hueso fácil de perder y hay que tener mucho cuidado que el chino se vaya, pues, a presentar mucho y se lo vaya a sorprender. Oye, es el tipo de oponente que se le debe echar a estos muchachos, pues, para ir, ¿verdad?, subiendo la calidad de sus oponentes y ir probándolo, ¿verdad? No tirarle, ¿verdad?, boxeadores para que, no, porque este tipo de boxeador que lo haga trabajar, que lo haga llegar a la distancia y, como ellos dicen, ¿verdad?, ganar asaltos, llevándolos a otro nivel. Observe nada más la disposición con la que se han presentado hoy. Es indicativo de que ciertamente el hombre viene a pagar caro lo que tenga que pagar. Ah, se ha enfrascado en un duelo ahí a golpes. Correcto, frente a Richie, que tiene 4 victorias y todas son por nocaut. Así que es interesante el pareo. Es el del joven prospecto frente al veterano. No tan veterano, tiene básicamente la misma cantidad de peleas, pero como Guapito señala, es un joven que no viene a entregarse fácil. Va a venir a dar batalla y va a haber que ganarse el terreno. Estamos en el primer asalto de este pleito que está pautado a 4. Ya estamos en la división de las 122 libras. Observen esa estatura que refleja Richie Rodríguez para ese peso, que es respetable. Sí, yo lo veo así alto y recuerda a Lidoro Pérez. Cuando peleé con mi papá, que mi papá fue un señor bajito de 5'4", 5'5". Y Lidoro Pérez era un hombre así picado del año. Mucha acción en este primer asalto, amigos. Primer capítulo de 4 programados. Omi ha venido a entregarlo todo, a ver de qué está hecho este joven mayagüezano, que ya anda por 4 victorias sin fracasos y ha conseguido todos sus triunfos por la vía del nocaut. ¿Será este el quinto? Pese a la gran cantidad de pulgadas de diferencia, y Hernández, hemos visto como Rodríguez va y le hace la pelea adentro también, y vuelve y hace la pelea de afuera. Correcto. Bueno, la campana, un magnífico primer asalto, de mucho golpe. Aquí no es muy largo el trayecto, son solo 4 asaltos, así que es de esperarse que salgan a intercambiar metralla desde temprano. Y eso precisamente han hecho los dos pugiles. Ese es Omi Hernández, siendo asistido ahí en la esquina azul por parte de su contingente de trabajo, que incluye Armando Álamo y Efraín Román. Mientras, Ricardo Richie Rodríguez tiene a Douglas Ríos y a Luis Rosario.
adversario en su esquina, haciéndose cargo de él y repartiendo las instrucciones de cara al segundo asalto, luego de un primer asalto de buen trabajo de parte de ambos. Es bueno que le traiga este tipo de oponente a Richie, porque Richie, de las cuatro peleas, tres han sido en el primer asalto, ¿verdad? La pelea por nocaut, y una en el segundo asalto, o sea que nunca ha llegado a una pelea a decisión. Sería muy bueno que todos estos muchachos de una manera u otra, pues todos sigan unificando y se sigan entrando más en asalto, porque se van a tener experiencia y así no más el boxeador va entrando en agua que se lo conocía y en un futuro, pues cuando llegue ese momento de la pelea titular, pues ya de ahí ha pasado por todos los callejones, como uno dice en el boxeo. Bueno, lo que tiene que estar claro en estos momentos en la mente de Richie Rodríguez, de este formidable prospecto mayagüezano, es que el hombre que tiene frente a él ha venido de cuerpo a todo, le dio una buena derecha ahí a Richie Rodríguez y se ha enfrascado con él en un juego a batazos ahí. Richie echa retrocede, está pidiendo la acción ahora a Obi Hernández, a Richie Rodríguez, retándolo en la pelea de esto, invitándolo a pelear. Sí, porque se le hace más fácil a Obi. Esa es la pelea, sí. Si Richie cae en esa pelea, a Obi se le hace más fácil porque ahora mismo lo invitó. Lo llegó a hacer y le metió un combo de derecha. Si Richie sigue confiando, puede decir que esto es mucho una buena estrategia. Y si llega a pelear a media de tu apuro de Richie, Richie va a tener problemas con un delante. Entra bien con la izquierda en forma de jump también ahora a Obi. Y ha podido descifrar la defensa hasta ahora, que sí, ha sido de mucha habilidad, un joven que le lleva mucha ventaja en alcance, en estatura, que meta y llega más. Tiene que ser cauteloso en su ataque y no dejarse llevar por las emociones. Buena combinación ahora de Ricky Rodríguez. Buena combinación de Ricky Rodríguez. Vuelta hacia atrás, está tratando de mantenerlo a distancia a Richie, porque con esos brazos tan largos se le hace un poco difícil poder emplearse como quiere cuando el hombre se le encima. Claro, en este momento está dominando y está conectando mejor el golpe porque está usando distancia, que es donde le tiene la ventaja ahorita, pues donde Nancy le conectó aquel buen golpe, le estaba peleando adentro, así que tomando un poquito la guardia que le mantiene a Luna. Y fíjate, un aspecto que me llama la atención de Richie Rodríguez, que está atacando ahora los brazos bajos, ha concentrado su ataque fuerte en el área del costado izquierdo de su adversario, es que no ha perdido la tabla, ha mantenido su ritmo de pelea, aun cuando fue tocado en aquel derechazo al principio del asalto, no se ha desesperado, no le ha comprado la oferta de pelear adentro a Omi, se ha mantenido su patrón, y eso es importante para un joven que solo tiene cuatro peleas. No, claro que sí, pero no se la compró porque Omi ya anunció a tiempo lado que si hacía esa pelea, pues le iba a hacer la pelea a Omi, pues se percató, se dio cuenta, reaccionó y pues se fue a usar el peligro, como tú dices, es bastante inteligente, de no entender que ha ido aprendiendo y que la experiencia para estar sintiendo. Estamos ya en la parte final del segundo asalto, conectando menos de 10 segundos. Lo agarra Richie, se para ahí Ramón Peña, y la campana va a sonar ya en segunda, concluye el segundo asalto. Bien, fanáticos, tienen ustedes parte de los intercambios en el asalto anterior. Bien, la derecha que entró de parte de Luis Hernández. Ya estamos en el tercer asalto. Tercero de cuatro, así que se ha cumplido la mitad de la pelea y está, a mi entender, está bien apretadita, Giancarlo. No, definitivamente, porque hemos visto como por lazos de tiempo Hernández. Cuando Richie decide irse a la pelea adentro, pues le da ese espacio de tiempo para que él luzca. Como tú dices, la pelea se ve bastante cerrada y es por eso que está. Entró bien ahí Richie con un buen derechazo ahí en el radio anterior. Ahora falló un hopper, ataca en la pelea adentro. Golpe de izquierda, ahí le jugó el protector bucal. Richie Rodríguez, el árbitro. Ramón Peña llama tiempo para restablecer ahí el protector bucal a Omi Hernández, que hace señal de que no está afectado, está bien. Se lo enjuagan y los regresan a la acción. Un golpe al rostro de parte de Richie. Sí, eso fue que cortó y la boca abierta porque me quedó ahí bastante fuerte. Buena derecha de parte de Omi, ahí entrando. Esa
faltó el gancho. Esa pero el gancho y era buena combinación. Aparenta no darse por enterado Ricky Rodríguez, que se mantiene a distancia evitando precisamente que el hombre se encine, porque es muy peligroso. Lo ha demostrado hasta ahora en esa pelea adentro. Ha sido fuerte, vean cómo lo sigue castigando cada vez que se le encima Ricky Rodríguez. Y un buen tercer asalto hasta ahora en esta parte, por lo menos, para Omi Hernández, que ha sido un pareo excepcional, sin duda. Ataca ahora con una combinación de izquierda y derecha Ricky. Vaya derecha, se agacha. Omi se para Ramón Peña. Le pide a Ricky que no lo empuje hacia abajo. Y continúan los dos en el medio del cuadrilátero, donde se ha llevado gran parte. Que ha llevado a cabo gran parte de la pelea. Ya estamos en el tercer asalto, entrando al minuto final. Sigue llameando Ricky Rodríguez, tratando de distanciar a Omar, que entra con una derecha corta. La realidad es que ha asimilado bien el ataque de Omar. Omi Hernández, Ricky Rodríguez. Sí, definitivamente, luchado de todos lados. No ponga la mano, este muchacho que aguanta bastante. Entiendo que el último día de hacer eso, no pegándosele, porque este muchacho es bastante peligroso de cerquita y puede ser que una confianza de esa que vaya a combinar mucho y sabe que este muchacho le saca las manos y la pegan de local fin. Sin tirar, pasó trabajando. Que cuando Richie se va desde afuera a pelear a la distancia, entonces cuando mejor conecta los golpes. Ya estamos en la parte final de este tercer asalto de cara al cuarto y último. ¿Qué traerá? Lo sabemos tras la pausa. El protector, luego de ese upper de izquierda de parte de Ricky Rodríguez, el joven de Mayagüez, entruza Mostaza. Vamos al cuarto y último asalto, que promete emociones si nos dejamos llevar por lo que ha ocurrido los primeros tres. Yo te diría que en estos momentos no hay un claro ganador aquí. Yo hasta ahora veo un empate, sería pues algo bastante justo, porque los dos han tenido pues un lado bueno y su lado malo, y entiendo que la agresión siempre ha sido más pequeña, y por ese lado pues creo que un empate sería algo bastante parejo. Vamos a ver qué ocurre en estos dos minutos y pico que restan de pelea. Pero entonces Richie ha venido a la pelea adentro, la que no le conviene ante un boxeador que ha demostrado que es fuerte y que le tiene la ventaja, obviamente, en este tipo de pelea, ¿verdad? A corta distancia. Vamos a ver qué ocurre en estos últimos dos minutos que pueden definir el resultado e inclinar el veredicto de los jueces hacia un lado o a otro. Hasta el momento es una pelea bien cerrada. Ataca ahí Omi. Y ahí están enfrascados cabeza con cabeza. Trata de romper la guardia. Omi llavea y se desliza hacia atrás de inmediato Ricky Rodríguez. Buena derecha de parte de Omi entrando. Buen jump de izquierda de Ricky Rodríguez en riposta. Oye, ¿y sabes qué? Cuchi ha demostrado pues muy buenos movimientos en el cuadrilátero. Esta etapa de boxeador que está demostrando ahora, lo está haciendo muy bien sobre el cuadrilátero, su distancia. Y ha ido de alguna manera u otra pues neutralizando a este muchacho en cuestión de mantener la distancia, no dejando que llegue a la pelea de combate. Y creo que si lo hubiera hecho al principio, la pelea pues se hubiera visto un poco más amplia ganada. Pero pues lo está haciendo bastante bien y gusta lo que está haciendo Cuchi en este momento. No, definitivamente, y de nunca ha llegado a pasar de segundo asalto. Verlo con el aire que tiene, la condición, definitivamente una tremenda preparación para este muchacho. Y a raíz de lo que tú dices, Giancarlo, no queda duda que esta ciertamente ha sido la prueba más difícil hasta el momento que ha tenido que enfrentar Ricky Rodríguez. Frente a un joven que, a pesar de que no ha logrado victoria en pelea convencional, le ha ofrecido una gran resistencia, sin duda, y todavía sigue persiguiéndolo. Estamos en los últimos 34 segundos de acción. Ricky desplazándose, tratando de evitar que ese hombre que ha resultado peligroso se acerque. No ha habido caídas en el pleito. Nadie ha estado en mala condición. Ahí está invitándolo a pelear. Omi está corriendo el reloj de estos 20 segundos. La impresión que me da es que Ricky parece que ya ganó la pelea. Él está corriendo, no está buscando acumular puntos. Y vamos a ver qué han visto los jueces.
Ahí está atacando Omi, se agarran, va a tocar la campana, amigos, se acabó la pelea. Vamos a una pausa y regresamos con el veredicto. Desde casa. Jueces Samuel Conde, Carlos Colón y Ramón Colón la vieron. 39-37 para el ganador por decisión unánime. Sigue invicto en su carrera en 5 salidas. De Mayagüez, Puerto Rico. Licardo.